Ojo, notición. Hola, ¿qué tal? Primero, hay que ser educado a la vida. Notición, ayer se hablaba, casi se afirmaba de que el City iba a fichar a Ronaldo y de repente un cambio radical, bueno, radical tampoco, pero de repente vuelve al Manchester United, vuelve a su equipo. Sorprendentemente, así de repente se estaba rumoreando el PSG. El City estaba prácticamente hecho, pero al final ha pasado algo y se ha ido al United. Todo así muy muy rápido, me ha salido la noticia y ostras, ¿qué es esto? Increíble, la verdad. Pues el United que se ha reforzado con Sancho, Cristiano y Varane, cuidado, cuidado. Cuidado con el United, veremos dónde acaba, pero cuidado, cuidado el Liverpool, el City. A ver el City, porque el City necesita un delantero centro, se lo han quitado. Así que veremos a ver qué pasa ahora. Cuidado con Haaland el año que viene con el City, cuidado también. Para mí era el Ronaldo Haaland United, pero ahora lo veo en el City. Me imagino que Ronaldo firmará por 2 temporadas. No sé cuánto cobrará. Todavía estas informaciones no salen todavía. Pero bueno, ahí está la noticia. Sorprendente, la verdad. Sobre todo cuando ayer prácticamente decían que estaba ya en el City y ahora eso, vuelve al United, donde equipo donde llegó a la cima. Muchas ganas de verle con esa camiseta otra vez, la verdad, sinceramente. Me gusta mucho. Muy contento, la verdad. La verdad es que en el City no pegaba mucho. Y ahora en United, pues la verdad es que me gusta verle por ahí. A ver, el United, repito, a ver de lo que es capaz. Veremos también, porque se ha reforzado bastante bien. El año pasado quedó segundo. Veremos si al final es una buena potencia. Está en un grupo asequible para United. Con el Villarreal por ahí. Así que tengo muchas ganas de eso. Y la verdad es que bien, bien ahí al United. Ahora veo al City candidato número uno para Haaland. Antes lo veía para United, repito, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, notición, la verdad, no me lo esperaba. Y me alegro, la verdad, en el fondo me alegro que vuelva ahí. Y bueno, pues veremos a ver qué tal le va.